Bienvenidos a Presidencia al Día. Este martes, la mandataria inició sus actividades en el segundo Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Asociación Chilena de Seguridad. En su discurso inaugural, comprometió una política que se haga cargo de todos los desafíos de la Agenda de Seguridad Laboral. Yo he instruido al Ministerio del Trabajo para que en enero próximo haya entrega al Comité de Ministros para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la propuesta de política en que ha estado trabajando con trabajadores, empresarios y expertos internacionales. Posteriormente, en el Salón de Audiencias del Palacio de la Moneda, la presidenta Bachelet recibió al ex jefe de Estado de la República Oriental del Uruguay, José Mujica. Juntos abordaron diversos temas de interés para América Latina. Cerca del mediodía, la mandataria entregó el manual de primeras diligencias en delitos de robo al general director de Carabineros y al director general de la Policía de Investigaciones. Esta herramienta busca mejorar los tiempos de respuesta y la recopilación de evidencias para combatir de manera más efectiva los delitos de hurto y reducir la sensación de inseguridad que existe en la población. No podemos desconocer que la delincuencia es algo que afecta muy profundamente a la familia y por eso que hay que hacerle frente con mucha fuerza, pero también con eficacia. Y Chile espera de sus autoridades acción y mucha determinación en la lucha contra el delito. Es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. Además, la máxima autoridad del país, junto al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, el fiscal nacional, Sabat Chaguán, y el fiscal nacional electo, Jorge Abbott, realizó una visita inspectiva a las obras del nuevo edificio institucional de la Fiscalía Nacional. Estas nuevas oficinas van a hacer posible que el nuevo sistema de análisis criminal y focos investigativos cuente con una mejor infraestructura para su funcionamiento, perfeccionando la forma en que la Fiscalía sirve a nuestros compatriotas. Para más información de la agenda de la presidenta Bachelet, visite nuestro sitio web, donde podrá encontrar imágenes, discursos y fotografía de sus actividades. Y contáctenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @presidencia-cl y en Facebook, Michelle Bachelet Presidenta. Gracias por informarse con nosotros.